como la palma de mi mano. Seguimos en Nueva York, estamos yendo a pasear, a ver el atardecer en un lugar. Yo estoy siguiendo tus consejos del metro porque la verdad no, yo no sé si vamos para el lado correcto. Yo pensé que así, no, la verdad yo no ando en metro. No sé si vamos para donde queremos ir. No, sí, vamos para el lado correcto. 10 stops más. Estamos a Brooklyn. Ya está, ya está. Ya sabes, estoy. ¿Sabes que la última vez que yo estuve por ahí fue hace como 15 años? O sea, en ese lugar a donde vamos, hace como 15 años. Y estaba con mi mamá y con mi hermano. Y nos agarró la lluvia y tuvimos que caminar, casi correr durante el puente. Bueno, todavía las cámaras de video eran de, no eran de memoria, eran de casetito. No pudo con el hipo, qué pena, ¿verdad? Tiene sueño, ¿verdad? Se me nota así, cañón. ¿Cómo vayamos a pasar? Nueve estaciones. Vamos a George Street, que es justo de Manhattan. Y hablas bajito porque te da pena, ¿verdad? I realize what I'm saying. Yo hasta cantaría aquí. Sí, ¿Te avergüenzó? No. Sí, un borracho. Yo me avergüenzo. Me da pena. ¿Pero te da pena si yo canto? No. Si quieres te aplaude todo y pides más y más, va a pedir la colaboración para no sé cuánto sale ahí, pero barato no es. Pues con $3.50, creo. Casi 4. O sea, estamos hablando de 80 pesos. Casi 80 pesos. Llegamos al puente de Brooklyn y que empieza a llover. Está bien, gózalo, siente. Siente la lluvia. Cool. Allá lo que ven allá atrás es Manhattan. Porque lo que está enfrente es Brooklyn. Realmente sí está lloviendo, gente. Familia, ¿qué te pasa? Es mi familia. ¡Familia, está lloviendo! ¡Me crispar el pelo! No te caigas. No, lo traes rizo. Está bien. Bueno, vamos a seguir caminando para que no mojarnos tanto y no enfermarnos. Thank you.
Vamos. ¿Ya a comer? Tengo hambre.